Las intervenciones quirúrgicas tienen un cupo límite de 32 niños. Desde los patronatos cantonales se cuenta ya con un listado de menores que serán evaluados este fin de semana. El día 21 de septiembre, a partir de las 7 horas, se llevará a cabo las evaluaciones en el edificio del Patronato Provincial, donde funciona el Centro Médico Matilde Hidalgo de Procel, para luego realizar las cirugías el día viernes 27 y sábado 28. Jimmy Mejía, cirujano plástico y colaborador de estas jornadas, explica que se valorará a pacientes con cicatrices por quemaduras, labio leporino, paladar hendido y malformaciones. En primer lugar están los pacientes de labio leporino y paladar hendido. Pacientes, como ustedes saben, no van a poder comer, hablar, malformaciones como microtias, malformaciones del pabellón auricular, malformaciones de las manitos o los pies, a veces están con los deditos unidos o a veces tienen más de 5 deditos. Las cirugías se realizarán por médicos ecuatorianos en el Hospital Isidro Ayora los días 27 y 28 de septiembre. El Patronato Provincial además dará apoyo con la entrega gratuita de medicina para la recuperación posoperatoria. El convenio también con el hospital, nosotros aportamos con algunos medicamentos que se necesitan dentro de la cirugía y también con medicamentos posoperatorios. Hay niños que por el problema que tienen necesitan hasta 2 o 3 operaciones. Nosotros siempre estamos haciendo un control y también nos comprometemos a que ellos sean operados y no queden las operaciones a medias. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.